te llamas? Yo tu amiga quiero ser. En mi casita, de mi programa. Mi programa es para ti. Mi nombre es Lulu. En mi casita, ¿quieres tú jugar aquí? En mi casita vamos a gozar, haremos muchas cosas tú y yo. Mi nombre es Lulu, en mi casita. Benjamín, despierta, osito lindo. ¿Benjamín? Oh, Lulu, tu osito lindo quiere dormir un poco más. Pero, Benjamín, es hora de empezar el programa. Ok, Lulu, estoy despierto, estoy despierto. Hola, amiguitos. Gracias por venir a la casita de Lulu. Yo soy Lulu y él es... Benjamín, y esta es la casita de Lulu. ¿Sabes, Benjamín? Estoy muy contenta de estar aquí con nuestros amiguitos. Sí, estoy hablando de ustedes en sus casas. Sí. Porque tú eres un amiguito muy especial. Y por eso, el programa de hoy se va a tratar de los amigos. ¿Sabes, Benjamín? Hoy vamos a hacer una merienda para nuestros amiguitos. Y también vamos a sembrar un árbol de la amistad en nuestro jardín alegre. Lulu, ¿tu tarea tiene que ver con la amistad? Sí, Benjamín. Y más tarde vamos a hablar con Juan y John. Y también vamos a hacer un marco para fotografías de nuestros amiguitos. ¿Por qué no hacemos un espejo de amistad con nuestros amiguitos? ¡Qué buena idea, Benjamín! Bueno, ¿por qué no vamos a imaginarnos que estamos frente a un espejo? ¿Listos? Ustedes van a hacer todo lo que hagamos nosotros. ¡Vamos! ¡A marchar! ¡Muevan los pies y estiren los brazos! ¡Vamos a ver si alcanzamos el cielo! Levántate ya, empieza a moverte. Levántate ya, a mover los pies. Levántate ya, empieza a moverte. Levántate ya, a mover los pies. Vengan conmigo, vamos a gozar. Vengan conmigo. Escúchame a mí. Vengan conmigo, vamos a jugar. Vengan, es fácil, ya verán. Todos juntos podemos. Ven y únete a mí. Yo sé que tú puedes. Es fácil, ya verás. Levántate, vamos. Vamos a hacer una ola. Yo voy a levantar los brazos, luego Benjamín y por último ustedes. Levántate ya, empieza a moverte. Levántate ya, los pies, levántate ya, empieza a moverte, levántate ya, a mover los pies, vengan conmigo, vamos a gozar, vengan conmigo, escúchame a mí, vengan conmigo, vamos a jugar, vengan, es fácil, ya verán, todos juntos podemos, ven y únete a mí, yo sé que tú puedes, es fácil, ya verás, levántate, vamos. Y ahora, yo voy a tirar un beso, luego Benjamín y luego ustedes. Levántate ya, empieza a moverte. Levántate ya, a mover los pies. Levántate ya, empieza a moverte. Levántate ya, a mover los pies. Vengan conmigo, vamos a gozar. Vengan conmigo, escúchame a mí. Vengan conmigo, vamos a jugar. Vengan, es fácil, ya verán. Todos juntos podemos. Ven y únete a mí. Yo sé que tú puedes. Es fácil, ya verás. Levántate, vamos. Y ahora acérquense y aléjense. En donde quiera que estemos, nuestros amiguitos siempre están. Levántate ya, empieza a moverte. Levántate ya, a mover los pies. ¡Wow! ¡Qué divertido! Sí. Es la hora de merendar. Escucho mi pancita diciéndome a mí una merienda. Vamos a ver qué encontramos aquí. Una merienda. Una merienda. ¡Merienda! Benjamín, la merienda de hoy la podemos compartir con nuestros amiguitos. ¿Sabes qué, Lulu? A veces al compartir se hacen nuevos amigos. Sí, amiguitos. Compartiendo podemos hacer nuevos amiguitos. Y también podemos ser buen amigo.
Para la merienda de hoy vamos a necesitar galletas saladas redondas como estas, pedazos de queso, de jamón y un instrumento para hacer círculos pequeños como este. Esto nos va a ayudar a cortar el queso y el jamón en círculos. Si ustedes no tienen un instrumento como estos, pídanle a sus papás que les ayuden. Vamos a empezar. Lulu, ¿estás cortando la misma cantidad de jamón y queso? Así es, Benjamín. Y ahora vamos a poner una galleta salada primero. Después le ponemos un pedazo de queso. Así. Y luego un pedazo de jamón. Y ahora otra galleta salada. Y otro pedazo de queso. ¡Wow! ¡Como una torre! Sí, Benjamín. Y ahora envuelven la torre en un papel aluminio. Como este. Y si hacemos una torre más alta, se va a ver como esta. Y ahora estamos listos para poner nuestras torres en la canasta de la merienda. Lulu, ¿qué te parece si llevamos hígado con tomates y cebolla? No, Benjamín. Mejor vamos a llevarnos jugo. No se olviden de invitar a sus amiguitos para compartir su merienda. Oye, Lulu, cuando piensas en otras personas, ¿quiere decir que eres un amiguito bueno? Así es, Benjamín. Entonces, Lulu, tú eres la mejor. Gracias. ¡Ya saben lo que eso quiere decir! ¡Es hora de buscar qué tengo en mi mochila! Es mi mochila, llena de magia. Es donde guardo mis tesoros, mi mochila. La que yo quiero, es mi mochila. Mi mochila me quiere a mí. Mi mochila me quiere a mí. Ay, Lulu, no puedo esperar que me enseñes lo que te dio la señora Ramírez. Te voy a enseñar lo que tengo aquí. Aquí tengo 3 corazones de amistad que les faltan algo. A este corazón le falta la parte cuadrada. A este corazón le falta un círculo y a este le falta un triángulo. Y aquí tengo las partes que le faltan. Lulu, yo te puedo decir dónde van. Amiguitos, ¿me pueden ayudar? A este corazón le falta un círculo. Un círculo es redondo. Amiguitos, ¿pueden ver un círculo? Tienes razón. Este es un círculo. ¡Muy bien! Ahora, a este corazón le falta la parte cuadrada. La parte cuadrada tiene 4 lados iguales. 1, 2, 3, 4. Lulu, Lulu, aquí está la parte cuadrada. Muy bien, Benjamín. Y por último, a este corazón le falta un triángulo. Un triángulo tiene 3 lados iguales. Benjamín, ¿puedes ver el triángulo? Amiguitos, ¿me pueden ayudar a contar los lados del triángulo? 1, 2, 3. Este es el triángulo. Muy bien, Benjamín. Y ahora, los corazones de la amistad están completos. Gracias a ti y a nuestros amiguitos. ¡Mi jardín alegre! Vamos, vamos, vamos. Flores cantan, ríen, ja, 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 oh, oh.
Benjamín, ¿sabías que los árboles son plantas que crecen de semillas como estas? Y a veces pueden llegar a ser tan altos como un edificio. ¡Wow, Lulu! ¿Y esta semilla crece como los edificios en un día? No, mi osito travieso. Por eso es muy importante cuidar a todos los árboles, porque ellos mantienen el aire limpio. Hay muchos animales que viven en los árboles. Sí, Benjamín. Y si quieres, puedes sembrar tu propio árbol. Lo único es que tienes que asegurarte que tenga suficiente espacio para crecer y que tenga bastante luz durante el día. Lulu, ¿y este árbol lo vamos a sembrar? Sí, Benjamín. Y lo vamos a nombrar. Yo le voy a poner Catalina, como mi amiguita. Pero ustedes le pueden poner a su árbol como ustedes quieran. ¡Wow! Este árbol va a durar mucho tiempo para crecer, ¿verdad, Lulu? Sí, Benjamín. Y espero que mi amistad con Catalina también. Mira, Lulu, este tronco es muy grande. Debe ser muy viejo. Sí, Benjamín. ¿Sabes? Hay algunos árboles que tienen muchos años aquí en la Tierra. Son más viejos que cualquier persona que conocemos. Hasta nuestros papás. ¡Wow! No, eso no es posible. Es cierto, Benjamín. Los árboles nuevos crecen de semillas como estas que se caen en la tierra. También los pájaros o el viento las arrastran a otros lugares. Las plantas y los árboles crecen hacia el sol o hacia cualquier otra luz. Y por eso a veces los árboles crecen tan altos. Lulu, los árboles son increíbles, especialmente para jugar. Ahí viene el globo de letras. Nos trae la letra del día, la letra E. Y para aprender todo sobre la letra E, tenemos a Juan y a John. En español es E. In English, it's E. Es español, es E. It is English, it is E. E, elefante. E, elephant. E, elefante enorme. Elefante enorme. Y enormes elephant. Esperen, esperen. No discutan. Los dos son amigos y los amigos hablan cuando tienen problemas. Muy buena idea, Benjamín. Y sí es cierto, Juan y John necesitan aprender a escucharse. Escucharse es otra palabra que empieza con la letra E. 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 ¡El closet mágico! ¡Atención, clase! Y tú también, Benjamín. Yo soy la maestra y les voy a enseñar todo sobre el mundo entero. Gracias por levantar la mano, Benjamín. ¿Qué me querías preguntar? Miss Lulu, ¿usted estudió en la escuela para ser maestra? Claro que sí, Benjamín. Los maestros son muy inteligentes. Ellos aprenden muchas cosas para después enseñárselas. Los maestros son amigos. Pero por ahora seguiré soñando despierto.
¿Y una maestra nos puede enseñar a leer y a escribir como los niños grandes? Claro que sí, Benjamín. Los maestros escriben las lecciones y las instrucciones en el pizarrón. También usan canciones, retratos o computadoras para enseñarnos. Lulu, ¿tú podrías ser una maestra cuando seas grande? Claro que sí, y ustedes también. Yo puedo ser todo lo que quiera cuando sea grande, cuando sea grande. Mira, Benjamín, cuando el teléfono está sonando es que uno de nuestros amiguitos nos está llamando. ¿Aló, la casita de Lulu? Sí, yo soy Lulu, la gran estrella de televisión. ¡Oh! ¡Es Norma de San José! Hola, Norma. ¿Qué te gustaría que hiciéramos hoy? ¿Un marco para unas fotografías? ¡Claro que lo podemos hacer! ¡Vamos, Benjamín! Un rollo de cinta, un poco de papel, pequeñas cajitas si puedes hacer. Lulu, ¿podemos hacer un marco de fotografías? Claro que sí. Para hacer el marco, escojan su foto favorita que tengan con un amigo. Si no tienen una, pueden hacer el marco primero y después tomarse. Lulu, aquí hay una foto tuya y mía. Estábamos comiendo helado, ¿te acuerdas? Sí, Benjamín. Mira qué bonita. Para enmarcar esta foto, vamos a necesitar palos de paleta, como estos. Pedazos de cartulina del tamaño del marco. Pegamento, confetis de dulce, marcadores y cualquier otra cosa que quieran usar para decorar su marco. Primero, toma Benjamín. Vamos a poner dos palos de paleta en cada lado. Así. Después, ponemos otro palo arriba y otro abajo, formando un marco. Y ahora vamos a usar el pegamento para pegarle las esquinas. Así. Y ahora estamos listos para decorar. Yo sé, vamos a decorar el marco con el confeti de dulce que se le pone arriba al helado. Muy buena idea, Benjamín. Primero, vamos a ponerle pegamento a cada palo, asegurándonos que esté completamente cubierto. Y ahora le ponemos los confetis. Pero, ¿dónde va la foto? Vamos a necesitar un pedazo de cartulina del tamaño del marco. Vamos a pegar la foto al pedazo de cartulina. Y cuando se seque, la vamos a pegar atrás del marco. Y va a quedar como esta que hice hoy en la mañana. Y por último, le vamos a pegar un listón para poder colgar el marco. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, Benjamín! Cada vez que vea este marco, me voy a acordar de ti. Y yo me voy a acordar de lo rico que estaba ese helado. ¡Lulu! ¡Ahí voy, mamá! Bueno, amiguitos, ya saben lo que eso quiere decir. Se nos terminó el tiempo. Pero nos divertimos mucho, ¿verdad, Benjamín? Sí. Pero primero vamos a limpiar, porque como dice mi mamá, si usas algo, hay que regresarlo a su mismo lugar. Espero que se hayan divertido haciendo los ejercicios y la merienda de hoy. Y no se olviden de contarles a sus amiguitos todo sobre la letra E. Y no se olviden de cuidar a los arbolitos. Y recuerden, cuando sean grandes pueden ser todo lo que quieran ser.
Me divertí mucho haciendo el programa de hoy. Espero que también ustedes se hayan divertido. Siempre nos divertimos, ¿verdad, amiguitos? Mi programa ha terminado ya. Es hora de decir adiós. Adiós, mi amigo fiel. Espero verte otra vez mañana. Adiós, amigo, te quiero. Adiós, amigo, te extrañaré. Adiós, amigo, adiós, amigo, te quiero. Y sé que tú me quieres a mí. Adiós, amigo, te quiero. Adiós, Benjamín. Adiós, Lulu. Adiós, amiguitos. Nos vemos la próxima vez en otro de mis super programas, aquí en la casita de Lulu.